Kyle Lee Studios, bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 37 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. El Nottingham Forest, como pueden ver en sus pantallas y en el episodio pasado, este partido va a ser contra el Crystal Palace. Nos enfrentamos a Eric Lehigh, que decidió venir aquí al Crystal Palace. Breve paréntesis antes de comenzar este nuevo episodio con el Nottingham Forest. Y como pueden ver en el título, regresa a la Champions League y vemos este hermoso estadio que es Selhurst Park. El día de hoy se supone que, según el calendario que está en redes sociales, debería ser la carrera con el Hamburgo, pero como apenas el domingo les pregunté cómo deberíamos cerrar el mercado de fichajes, aún no sé cómo esté pasando porque este video lo estoy grabando antes de que se suba ese video. Pues ya veremos, lo más probable es que el Hamburgo se sube el viernes y el domingo ya después volvamos a la normalidad del lunes con Nottingham Forest. Este partido es contra el Crystal Palace, un equipo que a mí me gusta mucho en la realidad. No estoy diciendo que sea mi equipo favorito ni mucho menos, pero es un equipo que me encanta el estadio, la afición, el ambiente que se arma en este estadio, casi todos los estadios de la Premier League, pero aquí me gusta mucho, aquí en Crystal Palace. El técnico Alan Pardew se parece con Price, este jugador glitchado, este portero glitchado que es buenísimo, es una, de verdad es un demonio. Y tenemos que está Yannick Bolasie, que lo está haciendo muy bien en la realidad, y Erasmus, que sustituye a Okazaki, que en el mercado de fichajes aquí en la realidad nottinghamesca fichó con el Crystal Palace y después en este mercado se fue. Nosotros nos paramos con el 11 de gala, el 11 titular, apenas, bueno, ya cuando regrese Evans, ese sería el de gala. Jethro Willems, Vermaelen, Jiménez y Tripp en la defensa, Delph, Henderson, Icerich, Sinclair, Baluli y Danny Ings. Primer jugada del partido, minuto 1, Faure, Baluli con Fabian Delph. ¿Qué va a hacer Fabian Delph? Recorta, prepara el remate, no, el centro para... para Danny Ings, y Danny Ings se queda corto. Bueno, más bien se pasó, ¿no? El número 9, el delantero del Nottingham Forest, remata y casi anota su, bueno, ya su segundo gol de la campaña. Anotó contra el Aston Villa. El remate es de quién, de Icerich, ¿para quién? Para Danny Ings. Y Danny Ings, donde tiene que estar un 9, donde tiene que estar un 9 de área, Danny Ings, gol del delantero inglés del Nottingham Forest, que sigue trayendo alegría a los aficionados del Nottingham Forest. Vemos el remate, Icerich, pues fue más el portero, ¿no? Fue más Price, el remate es de Danny Ings, ya vean, con sin nada de ángulo, con la pierna izquierda. Yannick Bolasie, como bailarina, intentó tapar ese disparo, pero no lo consigue. Segundo gol de la campaña para Danny Ings, el lobo. Ahora ataca el Crystal Palace y aquí se equivoca Josema Jiménez. El remate, Loris Karius, que le damos la oportunidad en este partido. Y aquí está, hasta quítate, le dice el jugador del Crystal Palace. Siguiente jugada, Scott Sinclair, el capitán para Danny Ings. Se quedó corto Danny Ings por poco, y era una muy buena jugada, por poco y pudo haber sido el gol, el segundo gol de Danny Ings del partido. Aquí iba a despejar Price, este portero glitchado que también estoy preparando un video de casi todos, o si no es que todos los jugadores que están glitchados, y se los voy a mostrar lo antes posible. Es el siguiente video que estoy trabajando, porque fichajes top, me he esperado a que se acabe este mercado de fichajes para que se suba la actualización del mercado de fichajes y les pueda mostrar lo más reciente posible del fichaje top, que tengo entendido, bueno, tengo planeado que sería de contenciones, después sería los enganches, extremos, delanteros y ya posibles otras recomendaciones que hay en los comentarios. Pero también estoy preparando los 10 mejores equipos de ligas sudamericanas o de ligas que no sean como las más famosas, para tomar un nuevo carrera como entrenador, y también ese tutorial o esa ayuda para los jugadores glitchados, que hay muchísimos en el juego. Volvemos a la materia de gameplay después de ese comentario. Jethro Willems ya luchando, metiendo cuerpo, metiendo fuerza, velocidad, el remate, y Price en el fondo demostrando que es de los mejores porteros del mundo, que está en el Crystal Palace. Muy buena jugada de Jethro Willems, el remate salió por de veras un callejón, y muy bien en el fondo Price. Aquí este es nada más y nada menos que Jordan Henderson, que le dice a Delph, ¿tú lo cobras? Sí, yo lo cobro, dice Fabian Delph. Qué buen equipo tenemos, ya estamos para competir en Europa, y como dice el título, vamos a competir en Europa. Jugada prefabricada, jugada del recetario de Carlos Reynoso Jr., el remate, no, Price, Jethro Willems, va a ser Jethro Willems el remate, no, contra remate, y Price en el fondo muy bien, demostrando, como ya les decía, demostrando que es el mejor arquero del mundo al parecer. 1-0 le ganamos al Crystal Palace de visita, como en la temporada pasada. Los primeros partidos nos están costando, pero los jugadores nuevos que llegaron se tienen que adaptar a nuestro sistema de juego, se tienen que adaptar a los otros compañeros, y poco a poco la máquina del Nottingham Forest irá carburando e irá juntando sus piezas para convertirse en eso, en una verdadera máquina como lo fue la campaña pasada. Le dimos minutos a Ryan Gold, a Ryan Oro. No, sigue sin dar risa ese chiste. ¿Es que es Gold? Pues sí suena, ¿no? Conferencia de prensa, inservibles en el FIFA 15.
con previo al Nottingham Forest. Y vamos a ver los grupos en los comentarios. Me gustaría saber ustedes qué opinan, cuál debería ser el grupo, bueno, cuál es el grupo de la muerte. Este se ve complicado: Borussia Dortmund, PAOK y Valencia, Real Madrid, Roma, Fenerbahce y Lokomotiv. Parece que se lo dieron al Real Madrid. United, Porto, CSKA de Moscú y Lieja, Juventus, Barcelona. Ojo, este puede ser el grupo de la muerte. Parece en Germain, Athletic, Bilbao, Basel y Borussia. Tal vez Benfica, Marsella, PSV, Spurs, otro grupo muy interesante. Bayern, Inter, Anderlecht, Ajax, ojo con otro posible grupo de la muerte. Manchester City, Copenhagen, Zenit, y ya no vi el último, que parece que se lo dieron al Manchester City. Pero ahora sí, Lales Youtuberos, se congelan todos en Nottingham, todos los seguidores de Carlos Reynoso Jr., porque hay equipos en la Champions League que se meten y tienen que dar lo mejor de sí y tienen que demostrar su fútbol y pueden enamorar a millones. Este es el máximo. Es el máximo torneo de clubes, es el escaparate donde pueden salir los futuros cracks, sobre todo aquí hablando del Nottingham Forest. Nos enfrentamos a un equipo que en las Champions recientes ha hecho más o menos lo mismo que nosotros queremos hacer, levantarse de ser un equipo histórico en su respectiva liga y brillar en Europa, a estar callados un tiempo y regresar a la máxima competición de clubes. Scott Sinclair, el capitán, ya saben que hablé con los muchachos previo a este partido en el Signal Iduna Park. Es el primer partido Champions League del Nottingham Forest. Años después vemos que tienen a Eden Hazard en la banca, Marco Reus, wow. También está Seydou Doumbia. Qué equipo armado Klopp, bueno, si es que todavía está Klopp. Carlos Reynoso Jr. contra Klopp, contra el Borussia Dortmund. ¿Cómo se para el Nottingham Forest? Saca el cuadro de lujo, aún dándole descanso a Jethro Williams porque viene una lesión fuerte y dándole minutos a Pablo Armero. Nottingham Forest se para así con ese 4-2-3-1. Es el cuadro de gala intentando sacar los 3 puntos de visita en la Champions League, que siempre es complicado. Minuto 2. Ataca el Nottingham Forest. Fagué, Baluli, el pase para Dannings recorta. No lo atropellan. Así va a ser la Champions League peleada hasta el máximo momento. Jordan Henderson en una. Jordan Henderson en dos, el contrarremate es de Fabian Delph. ¡Gol! ¡Gol de Fabian Delph! Y así lo celebra el mediocampista inglés. Minuto 4 de partido. Jordan Henderson remata, contrarremata Fabian Delph. El Nottingham Forest se pone arriba. El primer gol después de aquellas Champions que ganó el Nottingham Forest, del Nottingham Forest en la Champions League, es de Fabian Delph. Siguiente jugada es el Borussia Dortmund con Ilkay Gundogan, que se la da a Jakub Błaszczykowski, pero muy bien Kieran Trippier, ¿qué haces? Despéjala y no se pierde. ¡No! Le regalamos el gol. Trippier, voy a tener que hablar con él. Yo creo que es la presión, no el nerviosismo de estar en la Champions League, de un partido televisado a millones y millones de personas. 1-1 en el marcador, minuto 13. Hay partido en el Signal Iduna Park. El Nottingham Forest en su regreso enfrentándose al Borussia Dortmund. Siguiente jugada, minuto 20. Scott Sinclair parcela a la izquierda, recupera ese balón. Se iba a ir el centro para Fabian Delph, que remata el travesaño. Le dice que no. El contrarremate le cae a Fabian Delph. Y no es Fabian Delph, es Fagé Baluli. Gol de Fagé Baluli. Fagé Baluli anota un gol. Excelente el remate de Delph y se volvió loco Weidenfeller. Y Fagé Baluli, cómo se le complicó ese balón. Y remata y anota el gol. Su primer gol en la Champions League. Y anota el juvenil, el 10 del Nottingham Forest francés, Fagé Baluli. 2-1 en el minuto 20 en el Signal Iduna Park. Siguiente jugada es del Borussia Dortmund. Eden Hazard, Ben Foster. Se reencontraron estas figuras de la Premier League. Ben Foster ahora en el Nottingham Forest y Eden Hazard en el Borussia Dortmund. El remate era muy fuerte, pero Ben Foster con sus reflejos gatunos. Siguiente jugada, minuto 35. Valentin Ajserich con el balón para Scott Sinclair. Scott Sinclair tiene espacio y ya arrancó. Arrancó Scott Sinclair. Va a buscar el centro. ¿Para quién? Para Dannings. Solo Dannings. El lobo. Gol del lobo Danny Ings, que celebra. Y sí, lo están viendo millones de personas alrededor del mundo. Nottingham Forest 3, Borussia Dortmund 1. Dejaron solo a Danny Ings. No puedes hacer eso. Estamos jugando en legendario, de verdad. 3-1 le ganamos al Borussia Dortmund. Minuto 36. Siguiente jugada, minuto 40. Jordan Henderson. Fagé Baluli, que ya vio a su compatriota Valentin Ajserich entrando al área. Y ven el pase que le pone a Valentin Ajserich. Nominado al mejor gol de la temporada. Gol de Valentin Ajserich. El público ese que hizo el viaje celebra. Sensacional golazo. El pase de Fagé Baluli. Dios mío.
Vean ese pase y vean el remate de Valentín Ajcic. No se la pensó y vean dónde la mandó a guardar al ángulo, señoras y señores. Qué golazo de Valentín Ajcic, que no sabe meter goles feos Valentín Ajcic. Pero ahora ataca el Borussia Dortmund en el segundo tiempo. Jürgen Klopp habló con ellos en el descanso y Josema Jiménez se equivoca. El central uruguayo le regala el penal al Borussia Dortmund. Atropelló. Y si este partido lo estuviera narrando este Eduardo Vizcayart y Luis Omar Tapia, como le hacen cuando hay una decisión polémica, y es Eden Hazard al manchón penal contra Ben Foster. Foster contra Eden Hazard. Foster intenta desconcentrarlo y no, lo cobró como sabe cobrarlos Eden Hazard. No sabe fallar Eden Hazard de penal. Y así celebra 2-4. Ataca Seydou Doumbia. 3-4. Noches mágicas. Lalic Tueros. Hashtag noches mágicas. Sensacional el remate de Seydou Doumbia. Y pues la defensa sí complaciente, ¿no? De este delantero que en la realidad fichó con la Roma. 3-4. Su primer gol en la Copa de Campeones. Siguiente jugada es para el Borussia Dortmund. Ben Foster va a hacer esto. La pifia, se equivoca completamente en el minuto 90. Seydou Doumbia con la media tijera. Y gol del Borussia Dortmund. 4-4. Sí, yo lo sé, este error fue completamente mío por querer salir jugando y no despejarla ya en los últimos minutos del partido. Ya cuando se iba a acabar el partido, despeja Weidenfeller, se acabó. 4-4. El Nottingham Forest en su regreso. El último equipo al que enfrentó, si no mal recuerdo, en la final de Champions League que ganó fue contra el Hamburgo. En su regreso es contra un equipo alemán, el Borussia Dortmund, y saca un resultado de 4-4 de visitante, que es bueno, es muy bueno. Le sacamos un empate de visitante al Borussia Dortmund con goles de prácticamente todo el equipo. El mejor jugador fue Fagé Baloli, gol y asistencia. Y muy buen partido que dio el Nottingham Forest. Estoy muy contento con los muchachos. Pero ahora hay que volvernos a concentrar en el calendario complicadísimo que tenemos, porque volvemos en la Premier League a enfrentar al recién ascendido Wigan Athletic. Y ustedes saben, de verdad que ustedes saben, cómo se me indigesta el Wigan Athletic en este FIFA, en la primera campaña que tuvimos con el Nottingham Forest. De verdad que complicadísimo el Wigan Athletic. Y estamos preparando un partido similar. El Wigan Athletic regresa al Kuwait City Ground a enfrentarnos, después de haberlo hecho en la primera temporada de Carlos Reynoso Jr., al mando del Nottingham Forest. Pero este es un Nottingham Forest completamente distinto. Otra vez armero titular. Esto fue por error, la verdad. Aquí quería meter a Willems y se me olvidó. Loris Karius, Gamboa, Hobbs, Rodhead, Armero, Dorrans, Larson, González, Redmond, Gold y Wilson. Un equipo que prácticamente armamos el equipo número B, que era lo importante, ¿no? Fortalecernos esa profundidad que necesitamos para enfrentar tantas competencias. Y que posiblemente la adaptación sea complicada del equipo número B, pero para eso son los entrenamientos. Y creo que tenemos muchísima calidad. Y vean al Wigan Athletic. ¿De verdad así quieren permanecer? No hicieron ningún fichaje. Es más, casi que es el mismo equipo al que enfrentamos hace dos campañas. Así van directito al descenso, y más cuando la tiene Ryan Oro y remata el 3 años. Iba a ser el debut del juvenil Ryan Gold de 20 años, el escocés. Y este Sebastian Larsson, el escocés, el sueco, el pase sensacional a Nathan Redmond, que no recepciona bien y no puede definir también, que está buscando su debut Nathan Redmond. Siguiente jugada, este Sebastian Larsson, que conoce la Premier League como la palma de su mano. Vean el pase que le pone a James Wilson. Y gol. Gol de Wilson, James Wilson, el ex Manchester United, la joven promesa del Nottingham Forest, celebra su segundo gol de la temporada. La asistencia de Larsson, simplemente espectacular. Este ha sido el episodio de las asistencias magníficas. Gol de James Wilson, su segundo gol de la campaña al minuto 41, y nos vamos hasta el 65. Este es Nathan Redmond, que pierde el balón, pero ahí está Armero para recuperarlo. Y vean el pase que le pone Armero a Wilson. La línea defensiva completamente perdida. Wilson contra Al-Habsi. El balazo que metió Wilson. Y leales youtuberos, Wilson demostrando, siguiendo demostrando, queriendo ese puesto titular ahora que solo tenemos a un delantero en Danny Ings. Ojo que Wilson está luchando por ese puesto. Sabemos que Wilson va a intentar que él sea el titular tanto en Capital One Cup o en FA Cup. Aunque también recuerden que ahí tenemos a Zombalonga, a Brill. Aquí dejó un gol muy sencillo. A Brill y a Baquela. Pero Wilson está levantando la mano, y en serio, cuando teníamos dos delanteros, posiblemente Wilson hubiera sido el titular con Ings. Pero ahora que tenemos dos medios de contención y ahora un solo delantero, que es Danny Ings, Wilson ya tiene 3 goles en la campaña.
Ings tiene 2. Wilson ya anotó en la Capital One Cup, o sea que tiene 4 goles Wilson esta temporada, aunque Ings también anotó en la Champions League, así que 3 y 4 goles. Así que esto es bueno para el equipo. Esta clase de competencia, esta clase de problemas que se le generan a los técnicos cuando tantos jugadores están jugando tan bien, eso es muy bueno, ¿no? También le dimos minutos ahí a Brill y también a Baquela, lo experimentamos como contención, creo que es mala idea. Hubiera preferido poner ahí a González o no sé, o probar con otro parado. Este es el calendario, vemos que recién enfrentamos al Wigan, ya tenemos Capital One Cup, ya vienen otros partidos, ahí viene el Sunderland, ahí está la Champions League contra el PAOK, Valencia, City, Watford, United, Borussia Dortmund, Tottenham, mes de la muerte, noviembre, vean diciembre cuántos partidos hay, cada vez se van a complicar más los calendarios, estamos en la Champions League, el Nottingham Forest está jugando muy bien, tenemos un equipazo, espero que estén contentos con este equipo, que se encariñen con los jugadores, estamos en la segunda posición detrás del Chelsea, estamos empatados en puntos, pero yo creo que por diferencia de goles el Chelsea está delante de nosotros, vemos que ascendió, si no me equivoco, el Watford, el Wigan y el Hull City, que no están en la campaña pasada y ahora regresan a la máxima liga, a la mejor liga del mundo, a la Premier League, el actual campeón del United en la posición número 11, wow, wow. Dale, youtuberos, eso es todo por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y más sencilla. No olviden comer frutas y verduras, yo comí muchas frutas y verduras y casi todo este episodio y los que he grabado hoy eructando, y una disculpa, pero también saben muy ricas las frutas y las verduras y sirven muchísimo para crecer y para tener la mente concentrada en el juego, como diría High School Musical, Carlos Reynoso Jr. continúa su camino, regresamos a la Champions League, partidazo contra el Dortmund. Espero que lo hayan disfrutado y que no olviden comer frutas y verduras. Así que nos olemos.